encuentro con el rebelde del acordeón, Celso Piña. Bienvenido. Aquí presente, compadre. Aquí presente. Aquí presente, compa. Pero así era. ¿Cómo ves? Aquí presente, compa. Sí, aquí bajito, padre. Bienvenido, Celso. ¿Estás bien? Por primera vez en nuestra zona centro del estado de Veracruz, No, ya hemos venido, pero a otros eventos. Pues acá, pero aquí. No. La banda no. Era la primera vez que vengo con la banda, ¿me entiendes? Y pues traemos muchas ganas de tocar para la gente. Venimos ahorita llegando de ahí a Bogotá. Venimos en Bogotá, pues, como nos sentamos una semana por ahí en Bogotá, en Medellín, Cartagena, Santa Marta, todo eso. Y regresamos a cumplir aquí con la raza de aquí de Orizaba. Regresamos a Monterrey porque el 4 salimos a Managua, Nicaragua. Regresamos a Monterrey porque tenemos unas situaciones por ahí por Estados Unidos. Y el 19 tenemos un evento muy grande en Monterrey. Y ya cierro la agenda para las fechas de diciembre. Ya cierro la agenda. Ya para el día 20 ya estoy libre. O sea, sé que va a cerrar el año con la familia. Sí, siempre trato de no sé, desde el 15, 18, 20, por ahí ya le bajo a todo y ya para estar con la familia, porque pues todo el año te la pasas fuera, ¿no? Claro. Entonces yo creo que hace falta ahí convivir con la familia y con los amigos y todo eso. Entonces ese es mi itinerario de este fin de año. Celso Piña, 35 años. 35 años, compadre. 35 años de carrera artística. Sí. Se dicen fácil. No, imagínate, pero, cabrón. Pero, ¿qué es lo que más satisfacción le ha dejado a Celso Piña esos 35 años de carrera? Pues fíjate que eso, yo creo que eso... ¿Los 35 años? Sí, ¿cómo no? ¿Está vigente? Claro, estar. Mira, ya tenemos la cuarta gira a Europa. Wow. Ya, sí, claro, ya por Alemania... Por Marruecos, Italia, Inglaterra, Francia, todo eso lo hemos caminado. Y ya van la cuarta vez que vamos en este año. No fuimos por ir a Sudamérica. Lo que pasa es que un año lo agarramos para Europa. Bien. Y al otro año lo dejamos para Sudamérica. Ah, cuidado. Entonces, y todo aquí, Estados Unidos, todo México también, toda la República Mexicana. Señores de espectáculos de Orizaba, es importante que sepan que el señor Celso Piña es de los íconos de la cumbia en México y que está vigente. Inclusive lo han dicho que eres colombiano, que eres... Sí, oye, ahora que estuve en Bogotá, en Medellín, me dice un cuate, me dice, oye, Celso, ven, ¿qué pasó? Aquí tenemos una duda, hasta estamos apostando una lana. Digo, a ver, ¿de qué se trata, güey? Yo digo que tú eres de Medellín y mi compadre dice que eres de Barranquilla. Le digo, bueno, mira, yo no sé qué onda, pero yo soy de Monterrey. Dice, ah, caray, ¿y eso de dónde queda en Colombia? Le digo, no, es México, güey. México. Ah, tú México, eres mexicano. Eres. Claro, papá, y a mucha honra. Es increíble que la música colombiana en México la tenga latente el señor Celso Piña. Claro. Y que sea usted precursor y que sea usted la bandera de muchas artistas de la música cumbia tropical, la música chunda, los chúndaro, la música regiomontana, pues. Fíjate, mexicana. En Marruecos me pasó un detalle muy padre, güey, porque llegamos así y yo era el embajador de México en Marruecos. Estaba la bandera de nosotros en medio, estaba la de Marruecos a un lado y estaba la de Francia al otro lado. Así es que, vámonos, papá. Señores, es increíble. Claro. Es increíble que el señor Celso nos cuente estas anécdotas tan importantes. Me da mucho gusto la sencillez con la que nos reciba la prensa. Claro, claro. Me gustaría que mandara un saludo a todos los lectores de espectáculos, claro, de Orizaba, aparte sí. De Celso Piña. Hola, ¿qué tal, amigo? Les habla Celso Piña, el rebelde del acordeón. Quiero mandar un gran saludo para todos los lectores de espectáculos. Lectores, todos los lectores de espectáculos de Orizaba. De Orizaba, Veracruz. Y aquí presente, compa. ¿Es serio? Sí. Señores, estoy en entrevista con Celso Piña, eso es el Chundo Fest. Gracias por la entrevista. Vale, gracias, güey. Bríncale. Chido, güey. Continuamos. Claro.